Buenas tardes o buenos días y bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del ciclo de conferencias turbulencias psicosociales. Y antes de empezar con el contenido, queremos dar la palabra al colectivo de intérpretes Enterprise que está apoyando a nosotros y que quiere presentarse brevemente. Bienvenidos y bienvenidas también. Nos gustaría presentarnos brevemente también y añadir algunas palabras sobre la tecnología. Si deseas escuchar o hablar en español, puedes hacer clic en el pequeño símbolo del globo en la barra que está en la parte inferior y elegir español. Si en la sala se está hablando otra lengua, otro idioma, pueden elegir entonces su idioma preferida con el botón del globo ahora la ponente va a repetir todo en inglés the of other languages are If you want to say something please announce which language you speak so that the interpreters can change channels si quieres decir algo, por favor, anuncia qué idioma vas a hablar para que los y las intérpretes puedan cambiar el canal. Somos Enterprise, un colectivo de personas con experiencia en interpretación. Y nuestro objetivo es apoyar a grupos e iniciativas que se oponen a las estructuras de poder político, social o cultural. Y ayudamos a estas organizaciones um, a re al realizar la interpretación en sus eventos. También queremos crear conciencia sobre la importancia de la interpretación. El lenguaje no solo es una herramienta de comunicación, sino también algo político, porque crea la realidad, refleja la realidad y reproduce las estructuras de poder. Y también queremos dar un rostro a la interpretación lingüística y presentarnos como una iniciativa que tiene un propio objetivo político. No solo ofrecemos un servicio. Y la interpretación no es un servicio prestado por máquinas. A todas las personas que van a contribuir algo esta noche, por favor, hablen despacio, despacio y con claridad. Especialmente cuando lean en altavoz cualquier cosa que está escrita. Antes de hablar, por favor, anuncien el idioma que van a elegir para que los y las intérpretes pueden cambiar los canales de idioma. Si sentimos la necesidad de interrumpir el evento por problemas con la tecnología o la interpretación, lo haremos a través del audio de la sala y si no es posible, a través de la facilitación de esta noche. Gracias. Pues gracias por la introducción. Me alegro mucho dar la bienvenida a todos vosotros y vosotras y nuestras dos ponentes Elsa Dorlin y Verónica Verónica Gago. Veo en el chat que escriben comentarios en el chat sobre la calidad. La calidad está un poco mal, pero intento hablar claramente. Pues bienvenida. De, por parte de nosotros, el Instituto para, oh, de Investigación Social, representado por Almur Pupinga, Stefan Lesnich y Mirko Bogol, y también el Instituto para Geografía Humana de Susanne Hegg y Y hoy vamos a hablar sobre la supervivencia en la pandemia. Pero primero queremos dar las gracias al colectivo The Enterprise. No solo ofrecéis traducciones e interpretaciones magníficos, sino también sois personas bastante buenas que siempre trabajáis en solidaridad. Y queremos dar las gracias a vosotros y vosotras del Enterprise. Gracias. También nos gustaría agradecer a las personas que son... Muchas veces invisibles y que realizan trabajo invisible: Nila Eisenbrenner, Benjamin Cortés, Lucian Kirschbaum, Andrea Schultz y Ralf Zöllner. Yo soy Julia Manek, soy ponente en relaciones públicas en Médico Internacional y, junto con mi colega Oshemeck, voy a facilitar esta sesión. Pues en la última sesión de este ciclo de referencia, eh, Lecturas, Vanessa Ellen Thompson y Jamila Rivero hablaron junto con Almud Popinga sobre la jerarquización racista de la vida y también dijeron que las personas negras son, digamos, asesinados durante la pandemia. Pues hablaron también sobre la regulación racista de la protección de la infección y también la violencia policial racista, pero también hablaron de las visiones políticas que surgieron durante o oh, en el contexto del movimiento Black Lives Matter. Y esta pandemia, en eh, nuestra opinión, es una polipandemia. Esto significa que es una pandemia también del racismo, de la militarización y de la pobreza y sobre todo una pandemia de la violencia patriarcal. En, por eso esta pandemia es denominada por eh, um, la organización ONU pandemia en la sombra porque muchos casos de violencia ocurren en la esfera doméstica. Pues la violencia patriarcal ha aumentado en la pandemia globalmente. Nuestros socios de médico en, nos informan de todas partes del mundo y también en Alemania eh, las cifras de la violencia de género han aumentado. Y no se nos sorpresa porque durante el confinamiento las mujeres y las personas queer están encerradas en el lugar más peligroso estadísticamente y es el hogar. Y la expresión más visible y irrevocable de la violencia patriarcal son los femicidios. O sea, los asesinatos de mujeres, personas queers. Y en la mayoría de los casos son asesinadas por su pareja, expareja o familiares. Y siempre para mantener el orden patriarcal. Y... Uh, no solo quiero hablar de casos o situaciones en otros países porque todo esto ocurre también en Alemania. Pero en este contexto siempre hemos mm, dirigido nuestra mijada, mirada a los movimientos feministas en latinoamericana. Ahí podemos encontrar movilizaciones masivas, radicales contra eh, la violencia de género y por el derecho a tener control sobre el propio cuerpo. Y los movimientos feministas en, Latinoamericana, en Latinoamérica son radicales porque son políticos y siempre han dicho que los femicidios no son acciones singulares y que el Estado... Eh, como institución patriarcal es cómplice en los asesinatos. A lo mejor pueden recordar la actuación de las tesis: un violador en tu camino. Dijeron que no fue mi culpa, ni fue la culpa del lugar o de lo que tenía como vestida. El violador eres tú, las policías, el juez y el Estado. Y Aquí queremos vincular la última sesión con la sesión de hoy, porque es el mismo Estado que otorga impunidad a ciertas personas, que mm, es, ha establecido una mm, policía racista y también apoya los discursos misóginos. Entonces, queremos hablar también sobre las dinámicas mm, afectivas de la pandemia en términos de la violencia de género. Queremos hablar también sobre la ira y el anhelo por otra vida y por un mundo diferente. Y estamos muy contentas poder hablar sobre todo esto con nuestros ponentes Verónica Gago y Elsa Dorla. Verónica Gago es... Hola, Verónica. Es activista feminista y profesora de ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires. También eres teórica crítica y estudias relaciones de violencia interseccionales y también económicas. Pero también haces trabajo teórico militante. Eres cofundadora del colectivo Ni Una Menos en Buenos Aires y parte de las protestas masivas feministas. Entonces, si nos preguntamos lo que puede ser resistencia feminista y qué otra forma de vivir juntos puede haber, tu libro, este libro, entonces es un hito. Pues estudias el patriarcado y el neoliberalismo y formulas ocho tesis para lograr o llegar a una revolución feminista. Recientemente has hablado con médico y también dijiste algo muy bonito, porque dice que la revolución también es algo ternura, ¿no? algo que está lleno de cariño. Y la pregunta entonces es cómo podemos defender este feminismo con cariño si estamos enfrentados con tanto violencia y si estamos enfrentados también con una militarización continua y backlash. Entonces, ¿cómo podemos defender este feminismo? Me alegro mucho también poder hablar con Elsa Dorlin. Elsa es profesora de filosofía en la Universidad de Toulouse, es feminista militante y también luchadora de kung fu. Y Elsa, tus análisis me han impresionado mucho. Es, has estudiado también la violencia y la contraviolencia. Tu libro, Autodefensa, ha sido revolucionario, digamos. Autodefensa, una filosofía de la violencia, es realmente re re revolucionaria. Estás analizando también eh, todos los movimientos en contra de la violencia patriarcal y racista y también analizas las técnicas de poder del Estado que tiene un monopolio de violencia. Pues tú como feminista dices que no solo tenemos que aprender que se puede defenderse, sino también tenemos que desaprender que no podemos o debemos defendernos. Pues has cambiado mucho algunas de mis intuiciones socializadas y me alegra mucho poder hablar más contigo hoy y cuestionar otras intuiciones que tengo. Y, y ahora me gustaría dar la palabra a Verónica Gago. Y sí, por favor, presenta tu perspectiva de la Argentina desde tu perspectiva feminista y también tus experiencias durante la pandemia. Después de Verónica va a hablar Elsa y después de las intervenciones vamos a abrir la discusión, el debate y todos y todas pueden hacer sus preguntas. Entonces, por favor, eh, pregunta todo lo que queréis. También si no entendéis algún concepto o alguna palabra, preguntar. Entonces, Verónica, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Julia, y, bueno, y a todos quienes han organizado este seminario. Para mí es un placer enorme estar compartiendo con Elsa eh, esta conversación. Y bueno, muchísimas gracias al equipo de traductoras, traductores, traductores que, que hoy nos están haciendo posible esta conversación multilingüe. Eh, así que lo primero que te quería tal vez plantear es eh, la crítica, de alguna manera, a ese concepto de pandemia en las sombras, ¿no? es decir, la idea de que la violencia eh, por razones de género, las violencias eh, machistas han estado en la sombra durante estos años de pandemia. Quiero, creo que por el contrario, gracias a la militancia feminista, al activismo... Eh, de las disidencias sexuales al activismo feminista sindical, eh, las violencias por razones de género y especialmente cómo se han articulado durante la pandemia, han estado, por lo menos en Argentina y me animo a decir en América Latina, en eh, un primer lugar del debate público, de la visibilización política y de la problematización colectiva. ¿no? Y esto tiene que ver con bueno, el movimiento que viene haciendo... Eh, los distintos feminismos por hacer una caracterización de las violencias, por hacer pedagogías públicas, políticas sobre cómo comprender las eh, violencias y en particular cómo haber ido eh, ensamblando, articulando, conectando las violencias por razones de género, conocidas eh, en gran medida con, con este llamado de ni una menos. Eh, junto a una lectura sistémica de otras violencias, especialmente la violencia económica, la violencia financiera, la violencia institucional, la violencia racista y la violencia laboral. Creo que se viene haciendo un enorme trabajo político, activista, militante, eh, de difundir qué significa esta lectura de las violencias en términos sistémicos y de comprender cada una de estas violencias en su vínculo orgánico entre sí y como violencias contra la trama de interdependencias que nos posibilitan la reproducción eh, de la vida. Creo que hay una serie de eh, consignas políticas que han sido producidas desde distintos espacios del movimiento feminista que traman, sintetizan y de alguna manera conceptualizan eh, varias de, de estas cuestiones. Por ejemplo, me cuidan mis amigas, no la policía. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Nos sostienen las redes feministas. Basta de violencia económica de las corporaciones. No hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria. Yo creo que por nombrar algunas de estas consignas políticas, que son consignas callejeras, consignas que se escriben en las paredes, consignas que son banderas en las manifestaciones, creo que podemos leer... Eh, un lenguaje político que se hace en la calle, pero que tiene repercusiones en la vida cotidiana, eh, produce una forma de enunciación feminista que eh, diagnostica la violencia en este sentido sistémico y a la vez no cede al lugar de la víctima como único lugar de enunciación de las violencias o de caracterización de las violencias. Creo que haber asumido poder hablar del dolor, de la angustia, del miedo, de la fragilidad desde una posición de organización política, de lucha y de resistencia, ha sido un aporte fundamental de, del movimiento en eh, los últimos años. Creo que haber desarmado ese binarismo entre una política del duelo, ¿no? del dolor, eh, Respecto a una política combativa de la lucha, es algo que se ha logrado justamente con diversas estrategias y que, sobre todo, ha inventado un lenguaje para nombrar esas articulaciones y para dar inteligibilidad en el día a día a la estructuración de esas violencias. Creo que los efectos de la huelga feminista, de las distintas movilizaciones, de las asambleas, de las campañas internacionales por la legalización del aborto y los distintos espacios que van nutriendo día a día los debates feministas, organizando una verdadera constelación de acciones tienen que ver con señalizar tanto la impunidad policial y del sistema judicial, cómo se estructura la violencia racista, patriarcal, colonial en nuestros países y simultáneamente ubicar el poder económico financiero que está a cargo hoy de la recolonización extractivista en nuestro continente. Creo que desde ahí también se ha construido durante la pandemia, desde el feminismo, la urgencia de las demandas por la autonomía económica. Creo que frente a la crisis que ha significado eh, la pandemia en términos de ingresos, en términos de trabajo, en términos de falta de recursos públicos eh, a la hora de pensar la salud, la vivienda y los alimentos, básicamente. Eh, la eh, movilización feminista en distintas eh, maneras ha construido la urgencia de esas demandas de autonomía económica. Creo que en ese sentido, la demanda por justicia contra los femicidios. Pero sí. te eh, pedimos pues los traductores de hablar un poco más despacito también. Gracias. Perdón. Eh, la demanda por justicia contra los femicidios contra los feminicidios aparece así muy ligada a cuáles son las condiciones de vida que permiten salir de las situaciones de violencia. Creo que ese también es un punto fundamental. Cómo no caer en un conteo necropolítico de los feminicidios que sabemos las eh, narraciones hegemónicas, sobre todo de los medios de comunicación, insisten con esa narración necropolítica como una manera de devolvernos impotencia, imposibilidad de acción. Y creo que ha habido eh, muchas formas de argumentar que a pesar del movimiento feminista, a pesar de su masividad y de su radicalidad, los números de la violencia y los números de los femicidios no descienden. Creo que ese es un argumento que hay que poder discutir, que hay que poder eh, trabajar a fondo para que no... Eh, aparezca como una fórmula de demostración de la impotencia del movimiento para enfrentar la cuestión eh, de las violencias. Sabemos, además, que eh, la cuestión de la justicia es un tema muy delicado, muy complejo, muy importante. En esa complejidad también eh, se sustenta backlash eh, conservadores, reaccionarios y, sobre todo, un intento punitivista ¿no? de resolución fácil y punitivista frente a eh, el aumento de los eh, femicidios. entonces creo que eh, estamos en, en distintos espacios pensando e inventando formas de producir justicia que tienen también otra temporalidad que dialogan y a la vez confrontan a las instituciones y que tienen otras exigencias. pero sin dudas eh, creo que hemos eh, conquistado en pandemia eh, hablar de las violencias eh, como una experiencia cotidiana sin que sea una cuestión privada, sin que sea una cuestión en las sombras, sin que sea una cuestión de vínculos interpersonales. Creo, creo que eso lo hemos logrado sostener en la pandemia y creo que eso tiene que ver con una sensibilidad feminista que eh, ha nombrado, ha denunciado, pero también ha señalado las raíces de estas violencias estructurales y ha vinculado sobre todo las violencias patriarcales con estos momentos agresivos de despojo neoliberal que estamos eh, viviendo. Creo que lo que llama también eh, la atención de esta vitalidad del movimiento feminista, incluso en estos momentos tan duros y de tantas eh, crisis eh, superpuestas, es que no solo produce una analítica sobre las violencias, sino que también produce una posición subjetiva de organización política para confrontarlas y no solo padecerlas. Creo que además hay una enunciación de tipo colectivo, ¿no? es decir, no es solamente una enunciación en términos individuales, sino que hay una caracterización y una enunciación que es colectiva de cómo enfrentarse a... Eh, las violencias. Y creo que esta organización para enfrentar las violencias tiene que ver también con ir señalando cuáles son las dinámicas que necesitamos para enfrentar a las violencias una vez que las hemos caracterizado en este sentido sistémico, estructural que señalaba antes. Eh, no sé, Julia, si querés que pare acá y que siga luego con las otras. Eh, preguntas o que avanzo un poquito más. ¿Qué con ¿A qué te refieres? ¿Que sigo ya con las preguntas? No, sí, si sí, paro mi intervención acá porque ya son 15 minutos o, o, o puedo seguir un poco más o pasamos la palabra a Elsa y después vuelvo eh, esa pregunta. Mm, pues mira, si quieres como un cachito más, pues está muy bien. Bueno, y mm, bueno. <laughs> vale. Perfecto. Entonces, yo quiero sintetizar algunas cuestiones. Por un lado, la importancia de lo que ha sido eh, la caracterización desde el feminismo de las violencias durante la pandemia. En particular, el énfasis en la cuestión del trabajo y lo que significa el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado, lo que se ha llamado trabajo esencial. Creo que eh, eso ha dado lugar a experiencias de sindicalismo feminista por fuera incluso de los espacios sindicales tradicionales. Es decir, ¿qué significa reclamar remuneración, derechos y reconocimiento? para las tareas de cuidado. Aquí en Argentina se han hecho distintas campañas reclamando justamente esa noción de cuidado en términos políticos, en términos comunitarios y al mismo tiempo en términos de derechos y de remuneración. Creo que eso es algo eh, fundamental. El otro punto creo que ha sido también el feminismo el que ha puesto de manera eh, relevante la cuestión de la vivienda y de la casa como lugar de problematización. Hoy lo que vemos es que la vivienda es al mismo tiempo una terminal de violencias domésticas, pero también de violencia financiera. Y eso es algo que eh, venimos trabajando, porque en las casas hoy es donde se concentran los niveles más altos de endeudamiento, donde esos endeudamientos se articulan también con una sobrecarga de trabajo reproductivo no remunerado y al mismo tiempo como ese trabajo Reproductivo es parte también o se articula con logísticas hiperbaratas del capitalismo de plataformas. Es decir, para sostener la sobrecarga de trabajo reproductivo en nuestros hogares, también debemos articularnos a una economía de plataformas que provee logísticas baratas para trabajadoras ya precarizadas. ¿no? Y entonces hay también una interrelación ahí entre distintas lógicas de trabajo precario, remunerado y no remunerado que creo que desde el movimiento feminista se ha puesto y se ha visibilizado, en particular por el ejercicio con la huelga feminista, como uno de los puntos salientes de eh, la pandemia. Y eh, por último, para terminar, además de esta cuestión del trabajo, además de la cuestión de la vivienda, creo que eh, ha sido fundamental, por lo menos en Argentina, esa perseverancia organizativa para la campaña por la cuestión del aborto, lo que implica básicamente amplificar la noción que tenemos de, de salud. ¿no? Creo que hay una gran experiencia eh, desde distintas iniciativas feministas de abrir lo que entendemos por salud. Han sido también distintas colectivas feministas las que han puesto el eje en el padecimiento psíquico durante la pandemia, en la sobrecarga de... Trabajos que ha implicado la pandemia, sosteniendo redes vecinales, redes comunitarias, redes territoriales y el, el padecimiento no siempre, digamos, visibilizado, pero sí contenido por las redes feministas frente a esa sobrecarga de trabajo. Aquí ha habido una consigna que se ha trabajado mucho: que es, durante la pandemia, nos sostienen las redes feministas, ¿no? Dando cuenta de esa infraestructura de cuidados, de esa infraestructura eh, amplia, digamos que eh, articuló recursos del estado, muy muchas veces eh, insuficientes, pero los articuló y los llevó a las distintas eh, urgencias de los territorios y también a la autoproducción de recursos desde estas propias eh, organizaciones y redes. muchas gracias. vielen, vielen verónica. Muchas gracias, Verónica. Y gracias por mencionar también la pandemia en la sombra, porque solamente es una forma de marginar la violencia patriarcal y es por el trabajo de las feministas que es ahora visible la pandemia y también la violencia doméstica durante la pandemia. Gracias también por mencionar las diferentes dinámicas y um, aspectos de la violencia doméstica y también um, vincular la violencia patriarcal con eh, la violencia económica. Gracias por esta perspectiva amplia. Y ahora me gustaría dar la palabra a Elsa. Elsa, ¿quieres tú también decir algo sobre... Lo, las dinámicas afectivas durante la pandemia y también sobre los femicidios. También puedes hablar sobre las diferentes formas de solidaridad y cómo enfrentarse a esta impotencia que sentimos todas nosotras. Gracias, Elsa. Muchas gracias. También muchas gracias por la organización de este evento. Gracias por todos todas las personas que hicieron posible este evento. Gracias al colectivo de intérpretes también. Gracias a ellas puedo hablar en francés hoy. Pues estoy muy contenta de estar aquí con Verónica. Me emociona mucho. Mi perspectiva es la siguiente. Pues no me gusta convertir esta violencia de los femicidios en una violencia mortal global. Para mí es más importante, pues, hablar de un terrorismo patriarcal sobre los cuerpos dentro del continuo de la violencia sexual e imperial y esto es algo intrínseco del capitalismo pues dentro de esta pandemia o en el contexto de esta pandemia podemos ver lo siguiente hemos podido ver lo que significa um, correr el riesgo de morir y este riesgo afecta a más y más personas. Yo creo que es importante hablar sobre el patriarcado en este contexto y también sobre este neoliber neoliberalismo mortal. Hay que incluir todas estas dimensiones y los femicidios entonces son una expresión paradigmática de, del sistema en el que vivimos. En ese sentido, pienso que debe ser parte de todas las intervenciones feministas incluir la. Pregunta de la radicalización de la violencia y hacer una, un análisis sistemático del patriarcado como parte del capitalismo. Esto para mí significa lo siguiente. La reproducción de las condiciones de nuestra existencia es algo paradójico. de mort. Y que esta exposición la plus Pues las condiciones de nuestra existencia es, entre otros, es de riesgo enorme de morirse que en este que sistema. Que de que y lo que quiero decir, que lo que quiero mostrar <laughs> es que sobrevivir la violencia patriarcal pratique De survie au capitalisme euh, et en tant, que, en tant que régime de production. Solo c'est possible à travers les différentes formes de, las um, formas de que nous avons. Donc, ce continuum. Es un continuo de las imposibilidades de reproducir la propia vida. Y esto se refleja en la violencia sistémica, la violencia contra las mujeres y los grupos uh, marginados, la violencia ejercido, ejercida por la policía y el Estado. Pues los digamos, um, oprimidos, se ven enfrentados con un sistema jurídico, un sistema legal que no trabaja en favor de nosotros y nosotras. Pues existe esta obligación de defenderse porque se está destruyendo nuestra existencia y no, las condiciones de nuestra existencia por la comercialización de todo por la destrucción de todos los recursos que son necesarias para nuestra vida estoy pensando en la organización geopolítica de nuestras familias por ejemplo y sobre todo uh, Sur la façon dont en el contexto de la pandemia en Francia se ha hecho visible la la es la cuestión por la nación y también el aumento de movimientos nacionalistas y fascistas hay más fronteras la cuestión sobre el territorio ha sido más presente Ségrégation sexuelle et raciale, ou des populations à la périphérie, en ce qui concerne, par exemple, la France, des populations. Nous sommes confrontés aussi avec une ségrégation raciale et une ségrégation selon le género. Et en France, eh, les groupes qui souffrent la discrimination. S'occuper de um, transporter des populations. Pues um, han sido esos grupos que um, han sido como um, responsables para cuidar a las personnes enfermas. Cette idée de la reinscription de. Es una violence économique. Le point, ou en tout cas, le. que el terrorismo patriarcal es la parte central del neoliberalismo. En este se basa. Y viéndolo desde este punto de vista, me ayuda a entender la paradójica de la esfera de producción y entenderlo. Y esa es la cuestión que he intentado analizar. Una de las cuestiones más importantes en esta materia era que todo lo que tiene lugar en ese espacio, lo que es la expresión de ese riesgo mortal, forma parte de una guerra ideológica, para aprovechar ese término, una guerra ideológica. Este de, la de la deralización de esa violencia y ese riesgo mortal en la esfera de reproducción. Sabemos que la división entre lo privado y lo público siempre fue un medio para la depolitización. Y la de realización de las relaciones de poder, que sobre todo tenían consecuencias para el espacio privado. Y eso está relacionado con todas las cuestiones, incluso con el cuidado y todo lo que está estrechamente relacionado con el sustento de la vida, que lo hace vivible. Donc, dans cette uh, question de guerre idéologique, on sait aussi que. Um, en ce qui concerne cette guerre idéologique, um, nous La la, la violence patriarcale patriarcal, et en particulier les féminicides, uh, font l'objet. un dispositif. Uh, de multiples qui malgré le fait que l'on clame le nom que l'on pleure les noms des victimes effectos que quelque chose qui est de l'ordre de le féminisation yes. so, yes. <laughs> Donc il y a donc ces dispositifs de déréalisation euh, malgré les chiffres et mal... de Desrealiz desrealización a pesar de todos los números de pasada la materialidad de los hechos es un dispositivo de del centro o de drame conjugal, si hablamos de los feminicidios Muchas veces hablamos de casos aislados, individualizados que ocurren en el margen de la familia, pero hablando de los mismos feminicidios sabemos que a nivel internacional, de manera permanente, nos enfrentamos a imágenes y los corps uh, de mujeres, uh, cuerpos muertos. Y que su régimen de visibilidad y se nos muestran las caras y los cuerpos de las mujeres asesinadas, de las personas asesinadas, y ese régimen de la visibilidad produce una impotencia y construye una categoría de víctima que lleva una imagen de un agresor invisibilizado. que c'est lui au fond dont est omnipotente la capacité uh, de, uh, de blesser et uh, et de faire mourir. Donc donc cette image se le donne la capacité la, 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 la faculté de, de matar institution étatique qui Uh, rendre possible euh qui blanchir, uh, disons, de les institutions étatales uh, uh, qui permettent uh, des violences sexuelles et sexistes et au fond, c'est aussi un dispositif qui joue sur cette dimension de, uh, de, uh, de violence et además c'est un dispositif qui va à une individualización de la violencia que a los afectados los deja solos, enfrentados a la violencia, responsables de su propia defensa. Y en ese dispositivo también hay una dimensión racista y culturalista donde la violencia patriarcal en Europa Occidental tiene un carácter cultural de un determinado tipo de pueblo o región que es un mecanismo, una vez de tiene implicaciones en el de concientización. Conocemos ese mecanismo de, de realización pero tiene consecuencias que tenemos que enfrentar, tenemos que concienciar. viéndolo de manera histórica esa cuestión se ha tratado varias veces en el feminismo pero siempre desde la perspectiva del narrativo la perspectiva, y la perspectiva y la articulación entre lo que es la experiencia propia de violencia y la politización y en este marco de la conscienciation de ser consciente à niveau politique uh, uh, du corps violenté et de la victime à un nous collectif um, puissant uh, qui est celui du mouvement féministe on peut elle, elle cela de faire uh, euh, une perspective un, individuelle à une un, perspective un, collective je crois que quelque chose se joue Yo creo que es importante saber que en el marco del neoliberalismo ocurre algo relacionado al discurso, al narrativo, algo que ocurre que que juega con la idea de multiplicar el narrativo de la violencia. y por lo tanto la consecuencia es una realización no de la violencia sino del propio ser también que esta palabra a un nivel corporal carnal muscular y la palabra violencia juega un papel importante en el sistema jurídico y siempre ha jugado un papel importante. Y en el debate de la violencia contra las mujeres. Tengo dudas ante esta palabra. Porque pienso que tenemos que pensar en un nivel político. Necesitamos un cambio de perspectiva. Y desde la perspectiva individual, la posibilidad de de la corporalidad, de la movilización. Bien, me queda un minuto. ¿Por qué hablo de esta, de esta individualidad? Porque hay dos elementos. Por un lado, creo que es algo inmanente político en las diferentes estrategias de autodefensa individual. Son diferentes formas de autodefensa frente a esta realización del propio ser. Y a través de ello podemos recuperar la realidad de la propia existencia. Y lo que también quería mencionar. Y lo que deberíamos llevar al debate es que en la autodefensa cotidiana, lo que ocurre, ocurre de la necesidad de la supervivencia. Se convierte en una lucha por realizar la reproducción. Lo que he querido analizar. era no verlo en un contexto microscópico, sino ver la idea de la autodefensa, que digamos es un concepto íntimo. Vielen vielen Dank, Elisa. Vielen Dank, euch beiden. Esto fue realmente Muchísimas gracias. Partir de la propia subjetividad y mirar desde ahí, yo pienso que para el debate ya nos hemos propuesto mucho, porque el título de nuestro evento ya era en contra del patriarcado y la impotencia y y para eh, concretizarlo, para que quede más claro para el debate les quisiera pedir a los dos, a las dos, relatar una situación muy concreta. Porque lo que estamos haciendo, o sobre todo ustedes, esas relaciones de poder, ustedes las desdibujan de una interseccionalidad. Es decir, no solo se trata de una violencia patriarcal, sino está vinculada, entretejida con violencia racista, con la explotación neoliberal. Y eso abre, digamos, una matriz. Y como ninguna otra, ustedes tienen la posibilidad de explicar justamente eso. Pero podrían quizá explicarlo en una situación concreta, dando un ejemplo concreto. Por ejemplo, de una... Resistencia, un ejemplo de resistencia para que nosotros podamos entenderlo más fácilmente. Muchísimas gracias. Ah, ¿y en, hasta qué punto está relacionado con los afectos? Si fuese posible. Bueno, muchas gracias, Julia, por, por la pregunta y anoté también muchas de las cosas que, que dijo Elsa, eh, porque me parece que tienen. Eh, muchos puntos en, en común con lo que estamos discutiendo, que se podría sintetizar como un programa feminista contra la precarización de la vida, como una forma de leer esas violencias múltiples que se articulan justamente en el plano de la reproducción. ¿no? Y entonces, ¿qué significa iniciativas concretas desde los feminismos que se expanden en ese, cam en ese campo de la reproducción que hoy parece... Como el campo donde se destinan o hacia donde están dirigidas las políticas más agresivas del neoliberalismo extractivista. ¿no? Entonces, esas dinámicas que podríamos decir de superexplotación del trabajo, de apropiación del tiempo en el campo de la reproducción social y también de vaciamiento de recursos, ¿no? de lo que podría garantizar esa reproducción colectiva, creo que es eh, el campo que desde el feminismo se ha señalizado como un campo directamente político. ¿no? donde ubicar las violencias, pero también donde ubicar las redes y las tramas de resistencia, autogestión y autodefensa. Para mí sería importante, tomando lo que decía Elsa, cómo combinar formas de autogestión con autodefensa, o cómo se pueden pensar las dos de, como dos caras de una misma moneda, ¿no? es decir, cómo las formas de autogestión, de recursos, de organización de tramas colectivas, de redes feministas, son formas directamente de, de autodefensa. ¿no? Entonces, la dimensión material de los recursos y la dimensión ¿no? que esa materialidad de los recursos nos fortalece en términos psíquicos, podríamos decir, en términos afectivos, de confianza, también para responder a las eh, violencias. De hecho, una de las... ¿Tendrías algún ejemplo donde justamente se combinan, se articulan la autodefensa con la autogestión? Creo que una campaña que hicieron unas organizaciones feministas durante la pandemia que se llamó Nos cuidan las promotoras, que es esto que nombra las promotoras territoriales son distintas compañeras, mujeres, lesbianas, travestis, trans que organizaron distintas eh, iniciativas frente a la emergencia de vivienda, de salud, de violencia de género y de alimentos. Pero a la vez era un trabajo político no reconocido en términos salariales. Entonces creo que esa frase nos cuidan las promotoras, por un lado pone esa figura de la promotora como una figura directamente de cuidado político comunitario. Al mismo tiempo, está exigiendo un reconocimiento salarial de esa tarea que es política, y a la vez hay un reconocimiento del propio Estado que sin esa dinámica de autogestión no hay organización de la crisis en pandemia. A la vez hay una super explotación de esas compañeras en esos territorios, y por eso la ambigüedad ¿no? de estas infraestructuras colectivas, comunitarias de cuidado que se hacen cargo de la crisis y a la vez. Bueno, cargan sobre sus cuerpos eh, la mayor cantidad de, de trabajo y de responsabilidad frente a la emergencia. ¿no? Pero creo que hay esa, esa dimensión de hacer campaña política que reclama y reivindica la autogestión y la autodefensa y a la vez disputa recursos públicos. Porque creo que eso también es importante, cómo disputamos recursos públicos. ¿no? Y cómo se pueden combinar estas dinámicas de autogestión con reclamos de política pública. Y creo que otro ejemplo que me parece importante es el reclamo por distintas políticas de desendeudamiento, ¿no? de confrontación con la deuda doméstica. Porque la deuda doméstica justamente se ha convertido en una manera ¿no? de ir amortiguando los efectos de la crisis, los efectos del empobrecimiento colectivo. Y la deuda es una herramienta financiera. Que aparece justamente para tratar de aliviar la emergencia sanitaria, alimentaria y de viviendas. Pero lo que se estamos discutiendo desde el feminismo es cómo desendeudarnos y cómo reclamar políticas justamente de autodefensa frente a la colonización financiera. Y ahí creo que hay eh, distintas eh, iniciativas de lo que significa defendernos de las finanzas defendernos de lo que aparece el comando más abstracto del capital, que a la vez aparece resolviendo problemas, porque claramente un préstamo en condiciones totalmente usureras, en condiciones abusivas, sin embargo, resuelve la urgencia de lo cotidiano. Entonces, creo que las distintas iniciativas que reclaman desendeudamiento también están dando cuenta de esa eh, manera de combinar autogestión y autodefensa y de enfrentar las violencias más abstractas, como es la violencia financiera, pero que recae sobre cuerpos concretos. ¿no? Y que justamente es esa violencia financiera la que fija a situaciones de violencia machista. Entonces, creo que hay maneras desde las iniciativas feministas en que se está también pudiendo conceptualizar y pudiendo activar contra lo que aparece siempre como la violencia. Menos visible, que es la violencia financiera, o que aparece como eh, una violencia que opera en el plano macropolítico, pero no en la violencia de los cuerpos y de los territorios. Creo que, eh, por ejemplo, la consigna esta crisis no la vamos a pagar con nuestros cuerpos y nuestros territorios, es una, crisis, una consigna muy importante para el movimiento feminista eh, en, en América Latina. Creo que es también una manera de poner una disputa concreta sobre, eh, bueno, hacia dónde se va a orientar los costos de esta crisis. Muchas gracias, Vero, por esta respuesta. Pues esto tiene mucho que ver con la autodefensa, ¿no? Autodefensa como una forma de luchar contra la escasez de viviendas, por ejemplo. Elsa, quieres decir algo o comentarlo? Tienes una formulación concreta acerca de esta forma de violencia patriarcal que está entrelazado con otras formas de violencia. O sea, nos puedes dar un ejemplo concreto? Sobre <coughs> toda la cuestión condiciones de vida durante esta pandemia notamment de façon. Pues acerca de las condiciones de vida durante la pandemia. Puedo decir lo siguiente. Todo ese debate o ese discurso discurso fue caracterizado por la situación de confinamiento. Por ejemplo, en Francia ocurrió lo siguiente. Teníamos un confinamiento muy estricto. La policía también um, no, pues, controlaba cuando salíamos de nuestras casas, de nuestros pisos, etc. Y existe la idea de que el hogar, el microcosmo, um, era como algo muy peligroso. Y durante el confinamiento también existía la idea de autoorganizarse y también la idea de sentir de forma más intensiva que es una situación de explotación. La explotación racial o racializada y sexual de nuestras condiciones y formas de vida. Y otra cosa muy importante que quería añadir es lo siguiente. Muchas personas fueron muy agobiadas porque no hubo una organización solidaria y no hubo instituciones estatales que um, apoyaban con los trabajos de cuidado. Y otros problemas eran, por supuesto, también la escasez de beneficios sociales, de ayuda estatal, de ayuda con los trabajos de cuidado. Y cuando pienso en el confinamiento, también pienso en la ética de la autodefensa, porque tradicionalmente eh, las eh, técnicas de autodefensa de las feministas se basaban en técnicas físicas, pero estas prácticas siempre se realizaron dentro de un espacio muy, digamos, pequeño. Puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si te empujan contra una frontera, tienes que aplicar una técnica de autodefensa. No tienes mucho espacio, pero sin embargo necesitas defenderte. Entonces, esto es algo que para mí es simbólico cuando pienso también en el hogar, en los confinamientos. Tienes poco espacio, pero necesitas encontrar una forma de autodefenderte. Para mí es como una autodefensa real lo que necesitamos. Euh, voilà plus dense de ce qui est je sais pas c'est c'est vraiment voyez moi je, ce qui m'a beaucoup intéressé et ce qui m'intéresse dans le moment historique particulier dans lequel donc ce que que podemos voir, est une nouvelle configuration de la situation. Et ce que me interesa acerca de la situation que vivimos ahora mismo es que a diferentes condiciones de violencia, pero siempre somos las mismas personas que se enfrentan a esta violencia. Muchas veces estamos tan agobiadas, tan como cansadas, que ni siquiera podemos entrar en este modo de defendernos porque somos cansadas, ¿no? Estamos cansadas. Y esta es una condición que nos ha mostrado realmente esta dimensión de la violencia. Pues hablaste del confinamiento y de cómo estar encerrada con el agresor en tu hogar. Y también dijiste que. Es, era muy difícil organizarse y trabajar en colectivo porque no podía salir a la calle, ¿no? Pues es correcto que es necesario colectivizar la esfera doméstica y crear alianzas. Pero mi pregunta es, es la siguiente. ¿Qué tiene esto que ver con la idea de militancia? ¿Ha, ha cambiado la pandemia esta noción que tenemos de del poder sobre nuestros cuerpos. pues hablemos de esta nueva realidad en la pand pandemia. ha como cambiado la noción o lo que hmm, entendimos cuando hablamos de militancia. todavía existe militancia. ha cambiado el concepto de militancia durante la pandemia. qué, qué dicen? voy a contestar vale. Pues yo pienso que la autodefensa es como un trabajo invisible. Hay la, eh, la autodefensa feminista, o sea, mujeres, eh, grupos marginados y muchos, muchas otras personas. Es un trabajo invisible. Solamente quieren sobrevivir. Y para estas personas, la autodefensa siempre es un trabajo. Es un trabajo invisible, algo que tienen que hacer en su vida cotidiana para sobrevivir. Y es un trabajo que realizan solamente al existir. Y con su existencia están como superando una frontera. Para algunas personas ir al médico o estar, no sé, eh, fuera ya puede ser un peligro, ya puede ser una situación donde necesitan defenderse, ¿no? Entonces, para mí es muy importante este aspecto de, de la criminalización de los movimientos sociales, ¿no? Porque abordan también las preguntas del espacio público um, como como un aspecto de nuestra lucha. Pues cuerpos son como heridas en las manifestaciones, por ejemplo. En las manifestaciones puedes perder tu ojo, tu oreja, la mano, todo puede pasar. Pero también la violencia financiera te puede matar, ¿no? Y aquí entramos otra vez al mundo real y yo creo que el feminismo es algo muy importante, muy relevante aquí. Porque a través del feminismo es posible enseñar o mostrar nuestras emociones, nuestras eh, formas de autodefensa. Y también resistir a la realidad. Y siempre pienso en esta imagen de que quiero gritar, pero no sale nada de mi, de mi boca. No tengo voz porque existo fuera de la realidad. Y resistencia feminista para mí significa protestar y resistir con mi propio cuerpo. Y esto es algo muy importante para todas las personas y también para todas, todos los movimientos feministas. La pregunta es cómo avanzamos, cómo seguimos. Es algo histórico, ¿no? Pues muchas gracias. Que Vero, si quieres, también puedes contestar esa pregunta, pero antes me gustaría... Mencionar algo, eh, me dirijo al público. Si queréis preguntar también algo, eh, podéis escribir las preguntas en el chat. Ok, entonces yo tengo preguntas preparadas, pero también eh, queremos que hagan preguntas vosotros. Pues Verónica, ¿quieres contestar también y hablar sobre la situación en América Latina? Porque hay muchas feministas que luchan también ahí, ¿no? Que es, ¿Qué, es, eh, ¿Qué significa militancia para las feministas en América Latina? Bueno, yo creo que las condiciones de pandemia, por supuesto, han hecho más difíciles las formas de militancia, sobre todo porque el principal espacio de militancia que veníamos utilizando eran las calles, era el espacio público, y era justamente hacer del espacio público nuestro espacio común. Entonces, la restricción, las formas de confinamiento, sean en el hogar, sean en los barrios, yo creo que han intensificado justamente todos esos vínculos y esos lazos que había permitido esa masividad del feminismo en las calles. Aún así, creo que también ha habido en, ese, en esas formas de confinamiento y en esas formas de, eh, de, de gestión de la emergencia, en esa militarización diferencial de ciertos territorios, se han intensificado también las segmentaciones de clase. Justamente lo que producía y viene produciendo el feminismo son espacios de encuentro donde esas distinciones no desaparecen, pero sí tienen un espacio de elaboración colectiva. ¿no? Entonces, creo que una dinámica enorme de talleres, encuentros, asambleas, bueno, en Argentina, por primera vez después de tres décadas, lo que se llama el Encuentro Nacional de Mujeres, ahora Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, no se realizó por la pandemia, después de tres décadas de encuentros ininterrumpidos, es decir, de un espacio fundamental para la producción del debate colectivo y de la agenda política de, del feminismo y especialmente en los últimos años, se vio interrumpido por la pandemia. Entonces, digo, la falta ¿no? de esos espacios, la segmentación en términos de clase, de la circulación en la ciudad, de el acceso a recursos públicos, de la situación diferencial en términos habitacionales y sanitarios, por supuesto que ha restringido, no creo que esa ese magma, ese espacio colectivo que habíamos ido construyendo en las calles y en los distintos um, das me están acordando que tenemos que hablar más despacio. ¿Quieren que repita algo? Que repita algo? Quizá la última frase, seguro que no está mal. <laughs> que por supuesto la dimensión de confinamiento a distintos niveles de la pandemia, ha restringido justamente la politicidad de los espacios comunes. ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que se han reinventado formas de conexión y territorios comunes en medio de la emergencia. Y creo que eso explica también cómo se ha sobrevivido en la pandemia. Sin esos territorios comunes, ¿no? sin esas redes, sin esas infraestructuras colectivas de cuidado. No hubiese habido la sobrevivencia en los términos en que la pudimos sostener. Digo, a pesar de todas las muertes, a pesar de todas las situaciones dramáticas que, que se han pasado, creo que hubiese sido muchísimo peor sin ese acumulado feminista de organización, de territorios de cuidado colectivo y de espacios, digamos, de autogestión y autodefensa, como lo decía. No sé si entiende bien la palabra autogestión, ¿no? pero en el sentido de autoorganización de recursos y de posibilidades. Entonces, ahora, ¿cómo nos encontramos? Bueno, con jornadas de trabajo saturadas, ¿no? con mucho menos ingresos, por lo cual yo creo que hay una disputa sobre el tiempo político, sobre el tiempo para organizarnos, el tiempo para ir a una asamblea, el tiempo para sostener. Eh, una reunión que dura no sé cuánto tiempo, el tiempo para trasladarse a otro lugar donde se realiza un encuentro político. Entonces, yo lo que siento es una suerte también de backlash o de contraofensiva sobre ese tiempo que habíamos producido. Eh, acá se, se usa mucho la consigna estamos para nosotras, ¿no? El, el tiempo abierto por la huelga feminista, por la discusión en los distintos espacios feministas, era producir y darnos tiempo para la organización colectiva y la organización política. Creo que hay una ofensiva contra el tiempo, ¿no? contra la disponibilidad de tiempo como una disponibilidad política, que es la base y el sustento de esas formas colectivas de cuidado, de organización, de elaboración. Entonces creo que eso ahora es una batalla casi cuerpo a cuerpo con cómo nos hacemos tiempo para la organización colectiva, cómo recuperamos el tiempo cuando hoy lo que necesitamos es trabajar más para ganar menos y por lo tanto son distintas formas en que se nos sigue restringiendo la capacidad de organización colectiva. Entonces creo que ahora viene una enorme tarea de ir reconquistando ese tiempo, reconquistando los espacios de encuentro y eh, también produciendo espacios de, de cuidado y de descanso, porque como decía Elsa, hay un gran agotamiento. Hay un gran cansancio, hay una bueno necesidad también de tener espacios justamente eh, de eh, reparación y recomposición de lo que han sido estos dos años. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta que quisiera plantear. Pues ustedes han intentado redefinir la militancia, han dejado en evidencia que hace falta tiempo. Eso me recuerda de un libro infantil en Alemania, donde se habla de los ladrones del tiempo. Y ahí hay una protagonista que se llama Momo, que escapa a esos ladrones del tiempo porque ella valora el tiempo de otra manera. Y Momo es la que abre los espacios sociales donde las personas pueden encontrarse, donde se puede constituir el nosotros, nosotros y en ese momento de re realización. Elsa, tú lo dijiste. La politización de la relación con la realidad del propio ser, de abrir los espacios leyendo los libros de ustedes me di cuenta que recaen en el término del territorio. Elsa, citas a la escritura John June cuando dices que no se trata de estar en un fantasmático nosotros en seguridad, sino se trata de construir territorios donde se puede politizar la rabia. Y tú hablas del cuerpo, de los afectos, de recursos y posibilidades que no son individuales, sino un tejido, un tejido que se ve afectado y que se tiene que defender, Verónica, ¿verdad? Y Quizá ustedes podrían explicarnos ese concepto de territorio que me resulta sumamente interesante y tiene mucho que ver que cómo nos convertimos en sujeto, nos entendemos como individuo o nos entendemos como parte de un territorio y qué es lo que hace con nosotros. Quizá ustedes podrían decir algo respecto a la idea del cuerpo territorio como lucha común. No debería plantear dos preguntas, pues nada. Pues adelante con esta primera. Moi, je, je, je pense qu'il y a beaucoup d'écho avec, euh, avec Véronica, mais que ce n'est pas la même généalogie pour penser cette question. Je pense le suivant. la question du territoire, y compris. Je crois que la question pour le territoire. Y también eh, quiero añadir esta dimensión materialista. Es una dimensión muy densa. La pregunta es realmente encontrar la, reas, la relación propia con el mundo exterior. Y también abordar la cuestión del sufrimiento individual. Por ejemplo, no poder respirar porque, porque tienes miedo. Pues hay que dar una nueva realidad a estos afectos y a estas emociones. Y esto puede ser también parte de la autodefensa. Yo creo que hay que mapear de forma nueva la relación que tenemos nosotras con el mundo exterior. Uh, presque, quand je parle, uh, de, de, Se trata de, de internalizar este pensamiento de la real de, de la relación que tenemos eh, nosotros con nuestros cuerpos con la realidad. Pues tener conciencia sobre el propio cuerpo. Y creo que esto tiene que ver también con los pensamientos de Fano. Eh, Fano en su libro Los condenados de la tierra también refleja sobre la brutalidad del orden colonial. Y esta brutalidad, pues, obliga al oprimido a vivir en un estado de, como digamos, sueño. Pues siempre suena de correr, de vengarse de pues tiene siempre todas estas ideas e imágenes en su mente y creo que vivimos también una situación similar, ¿no? Porque cuando somos sujetos, un sujeto que siempre tiene que ser disponible para otros sujetos, para otras personas. Esto... Esto entonces afecta a nuestra forma de vida, ¿no? Y siempre estamos como disponibles para las personas con poder, ¿no? Y una táctica es realmente crear un propio territorio. Y Fano abordaba también esta cuestión. Y habla también de la genealogía de las resistencias. aborda también la idea de salir del territorio colonial, de huir, huir de este orden colonial, salir de este orden y crear un nuevo mundo, un, un orden nuevo, crear un espacio nuevo y una comunidad nueva. Y yo creo entonces que esta pregunta también afecta a nuestras nuestros movimientos y también el centro de los o el corazón de los movimientos feministas, porque aborda eh, la lucha contra los diferentes nacionalismos o movimientos nacionalistas. Se trata de pensar de cómo vivir fuera del patriarcado el capitalismo. Okay. Gracias, Elsa, por tu contribución. Me gustaba mucho como inclu incluyes el Fanon, el autor Fanon pero me gusta también eh, cómo se puede vincular con la idea que presentaba Vero. Entonces, me gustaría darte la oportunidad de comentar a lo mejor lo que dijo Elsa y luego también hay una pregunta del público pero quieres añadir algo comentar algo sí para cruzar estas genealogías creo que es interesante cómo en américa latina esta noción de cuerpo territorio como una única palabra se ha convertido en un concepto clave digamos eh, para eh, unificar las luchas anti-extractivistas con las luchas de defensa de los territorios y defensa también desde los feminismos y desde las mujeres que protagonizan varias de las luchas anti-extractivas, como un espacio en común. Y cómo esa idea de cuerpo-territorio permite al mismo tiempo anclar, aterrizar la crítica anti-extractivista con la crítica antipatriarcal, de la recolonización de los cuerpos y de los territorios, y al mismo tiempo es una manera de eh, evidenciar el a priori no individual, no individualista, no recortado al individualismo posesivo del propio cuerpo. ¿no? Entonces, creo que, que ese concepto que se ha difundido muchísimo a partir de las luchas, y eso también es interesante, cómo ese concepto emerge de las luchas y luego es eh, bueno, relanzado, retomado, utilizado e incluso conceptualizado desde distintas eh, tradiciones, tiene la capacidad de conectar, de hacer un, una extensión entre cuerpo y territorio, en analizar cuáles son las lógicas de recolonización, en ese término también, en términos eh, coloniales, digamos, de, de pensar, bueno, cuáles son los tipos de eh, eh, emprendimientos, los tipos de abusos, los tipos de formas de explotación y superexplotación que hoy se dirigen precisamente a ciertos cuerpos y ciertos territorios? ¿Y por qué son, eh, digamos, las luchas feministas las que están dando cuenta de esa capacidad de resistencia eh, en términos de cuerpo y territorio? ¿no? Yo creo que ahí hay una, una cuestión bien interesante de actualización, digamos, de la dinámica anticolonial desde las luchas anti-extractivistas, con un énfasis desde los feminismos, ¿no? y en particular de los feminismos anticoloniales, de los feminismos afro de los feminismos negros indígenas periféricos ¿no? que, que han puesto esta noción como una noción eh, clave para repensar incluso las figuras de la subjetividad del sujeto de esto que hablábamos antes no de cuáles son los eh, territorios colectivos que hacen posible la reproducción social ¿no? y, y ahí de nuevo creo que es una y otra vez colocar esta dimensión de la reproducción colectiva y del tipo de agresión y de confiscación que hace el neoliberalismo extractivista sobre esas posibilidades de, de reproducción eh, colectiva. Muchas gracias. Pues es de crear una nueva subjetividad es algo que me gustaría pedirles que consideran un poco más luego, porque sería mi última pregunta. Pero por ahora me gustaría abrir el debate y tomar las preguntas del chat. Voy a preguntar a mi colega Usher si... Pues se trata de la relación entre autodefensa y reproducción. Yo creo que la, el análisis de Elsa tiene mucho poder,

pues dice que el énfasis que pone elsa en la autodefensa es, tiene mucho poder pero me pregunto cómo podemos emplearla sin, eh, a, sin como otorgarle un tipo de heroísmo que haga que otras formas de resistencia sean secundarias o que las víctimas parezcan como deficientes en su autodefensa. Estoy pensando en el trabajo reproductivo o también lo que llama Maya Williams, maternidad revolucionaria como estrategia. Porque si dice que vivimos en el necrocapitalismo um, o que el femicidio es un acto paradigmático en el neoliberalismo, entonces la defensa militante... Contra eso necesita ser siempre amplias cosas, ¿no? Defensa de la vida, pero también re regeneración de la vida precaria, ¿no? Entonces, ¿estás de acuerdo o crees que es una forma de negar la realidad del ataque físico? Elsa, ¿quieres tú empezar a lo mejor? ¿Cuál es como el vínculo entre autodefensa y también.? este heroísmo que no queremos, ¿no? Sí, claro. Um, yo nunca he pensado de la autodefensa en este contexto. Pues lo que quería destacar eran las diferentes, diferentes formas de autodefensa que todos tienen sus propias modalidades, ¿no? Son formas de tratar o manejar la violencia que experimentamos importancia de la fuite, uh, como uh, una de las técnicas... y esto también incluye preguntas que como por ejemplo la vida como una práctica de autodefensa es una práctica muy digamos eficaz no pues esta representación heroico que tenemos de la autodefensa o digamos la defensa propia pues yo intento describir experiencias comunes colectivos y a partir de esto crear formas de autodefensa que todavía no tienen como etiquetas no Y me gustaría también criticar la nación de que la víctima es impotente. Se trata de repolitizar esta noción. Y a partir de esta perspectiva, también estudié este concepto de la presa. Escribí sobre las estrategias individuales que se aplican contra un poder, cualquier poder. Rara vez hemos hablado sobre la fenomenología de la presa. ¿Qué significa ser presa? Ser presa de un régimen neoliberal, de un régimen patriarcal. Y una cosa más que quiero añadir, que son formas de autodefensa colectiva. Quiero hablar de diferentes comunidades que practican que están como practicando la autodefensa en su vida cotidiana. Y las formas de autodefensa que aplican ellos no son las formas que conocemos, por ejemplo, eh, de películas, etc. Entonces, estoy hablando de estrategias que tienen que ver con eh, la autodefensa como manera de sobrevivir, es decir, acceso a recursos, a vivienda existente. Etcétera. Y la autodefensa se trata de cómo asegurar es el acceso a, a estos recursos. Y Pero, me parece que ser un sujeto político hoy en día siempre significa autodefenderse. Quisiera agregar una cosita, ¿puedo? Lo que. No, es que me parece muy interesante y acá usamos mucho, en relación a lo que decía Elsa, cómo las formas de violencia son formas de fijación a situaciones de violencia. ¿No? Es decir, la violencia son dinámicas que impiden la huida. Entonces, cuando analizamos la relación entre violencia financiera y violencia machista, es cómo las formas de endeudamiento son formas de fijación a situaciones de violencia doméstica. Entonces, me parece que esa relación entre hacer un análisis y una cartografía de cuáles son las violencias que fijan a situaciones de violencia es algo que también nos permite como ir eh, detallando ¿no? cuáles son las articulaciones entre las diferentes eh, violencias y cómo la violencia tiene, en términos de, de capacidad estratégica, la de fijar a situaciones de otras violencias. ¿No? Entonces me parece que ahí hay una articulación que, que es interesante cuando nosotras, por ejemplo, en uno de los manifiestos de Ni Una Menos se decía, la violencia de la deuda es lo que no te deja decir no cuando querés decir no. ¿No? Entonces, ¿cómo hay algo de la violencia financiera que fija a una violencia eh, doméstica? ¿No? Entonces creo que ahí la, la función de fijación a una situación de violencia de la que se quiere huir es, me parece, una línea súper precisa para hacer estas cartografías de las violencias. y creo que identificar la silla es parte de la politización. ¿no? de entender qué movimiento está impidiendo o a qué movimiento está obligando la violencia. no, creo que, que eso es, es, es bien interesante y, y algo que, que está en el centro del análisis. ¿no? de cuando pensamos ¿Por qué hay una fijación a ciertas situaciones de violencia, no? Sin pensarlo en términos ¿no? de imposibilidad o impotencia personal. ¿no? ¿Qué es lo que está fijando a una situación de violencia? En cuanto a la autodefensa, defensa, militancia, es muy astuto decir no, no se trata de heroísmo como confrontación por la confrontación, sino se trata de salir, poder salvarse, huir. Y también a nivel corporal, ¿no? Y trasladarlo a otro sistema. ¿Qué significa huir de un endeudamiento? Eso me parece una reorientación muy lista, muy inteligente, como formulación feminista de que puede significar la militancia durante esta pandemia, más allá de las barricadas en llamas y el machismo. Quizá ahí podemos partir también con la idea de Butler, de la agencia, del actuar, porque resistencia no siempre tiene que ser actuar, también puede significar no actuar como idea feminista de cómo se puede definir el feminismo, la resistencia, sin ocupar una postura machista en cuanto a la pregunta de la agencia de la capacidad de actuar yo pienso que que esa idea sí que es sumamente importante en el feminismo contemporáneo, sobre todo teniendo en, en cuenta la cuestión de la imagen, de la imagen que tenemos de la violencia. Exigir para los movimientos políticos que exista una imagen de fuerza, de poder, construir esa imagen, construir una imagen de venganza es algo que. Me resulta interesante porque no solo se trata de la liberación de las palabras, sino también de las imágenes. Y la autodefensa la podemos plantearla para que no sea una enfrenta, un enfrentamiento, sino un ejercicio para llegar a una relación nueva una nueva proyección un posible futuro y eso funciona con esa idea de la violencia concreta y ahí se pueden recuperar los cuerpos y enfrentarse a la violencia tal como se demuestra pues oye, te quería pedir que enciendas otra vez el micrófono porque creo que no hemos podido comentar todas las preguntas que planteó Eva Fongirica, quizá podría resumir estas preguntas. Y quizá también nombrar algunas de las preguntas nuevas, si les parece bien Elsa Ibero, yo creo que nos planteamos seguir hasta 45, si les parece bien. Hola nuevamente, pues Intentaré. La segunda pregunta de Eva era una pregunta para Vero. Si ella pudiese precisar hasta qué punto la utilización del término de territorio en el paradigma de la propiedad moderna se basa en esa propiedad. Porque en las discusiones que ella tiene, donde niega la idea moderna de la esclavitud, pues dicen que Verónica Gago habla de manera positiva del territorio eso era una pregunta y otra pregunta era perdón, era otra pregunta ¿ qué lugares, qué opciones hay para conmemorar para estar triste de las personas que no han sobrevivido Los que ya no están, los que fueron perseguidos y asesinados, y que e incluso a un nivel histórico, hablando de la persecución de las brujas, ¿y, y qué piensan de la idea de un ingreso global, de una solución de los ingresos globales y a ver si esto podría so resolver el problema de las mujeres a nivel internacional? Bueno, teniendo en cuenta el... Tiempo corto que nos queda. Eva, quisiera, eh, Vero, quisiera reaccionar en cuanto a la pregunta al territorio y Elsa quizás responder la pregunta de que si hay lugares, lugares donde es posible conmemorar los acontecimientos históricos. Está triste por lo que ha ocurrido. ¿Les parece bien? Sí. Compartimos el trabajo, dividimos el trabajo. Bueno, gracias Eva por, por esa pregunta, bueno, por todas las preguntas. Eh, me parece que en el, en el uso que, que yo hago de la noción de territorio no es en ese sentido eh, moderno colonial, sino justamente cómo hay una reivindicación del territorio desde otras lógicas que no son propietarias. De hecho, creo que desde esta noción de cuerpo territorio hay una confrontación con lo que nosotros llamamos violencia propietaria, aunque ¿no? es una forma específica que además hemos intentado discutir cómo se evidenciaba en pandemia esa violencia propietaria, familiarista, heterosexista, tanto a nivel de el acceso a la salud como en el acceso a la vivienda. Entonces, la dimensión territorial, cuando se habla en, en Argentina, pero creo que en América Latina tiene mucho que ver con las discusiones, digamos, sobre perspectivas decoloniales, anticoloniales, ¿no? sobre una idea de recomposición de territorios que no son estrictamente nacionales y sobre todo tiene un uso más común la idea de territorio que tiene que ver con lo situado, con lo arraigado, es decir, con feminismos que construyen en relación a territorios concretos, no, no, no solamente en términos eh, discursivos, ideológicos, siempre la carga de lo territorial tiene que ver con una materialidad ¿no? de la composición de territorios, pero que incluye desde territorios existenciales. Territorios de la imaginación, que me gustaba mucho, como lo decía Elsa, de qué significa liberar esa imaginación y esos imaginarios sobre qué decimos cuando decimos territorio, pero sobre todo dónde se aterrizan las iniciativas militantes, ¿no? cuáles son los territorios involucrados y cómo se inventan territorios que además no necesariamente siempre coinciden en términos geográficos. Digo, hay. Territorios de redes feministas que no están todas sobre el mismo territorio, pero que producen un territorio. Entonces, me parece que es eh, muy importante esa dinámica territorial por varios sentidos. Por la cuestión anti -extractivista, que refiere a territorios concretos, por la cuestión de un aterrizaje, ¿no? de una corporalidad concreta, eh, que no es eh, reducida a la dimensión estatal-nacional, ni mucho menos. Por lo contrario, que tiene una dinámica anticolonial para pensar la pertenencia territorial. Eh, creo que es en, en ese sentido que, que lo usamos y cuando se ensambla con cuerpo-territorio, justamente es la posibilidad de pensar el cuerpo no como un eh, cuerpo individual de derechos propietarios, sino pensado como un cuerpo colectivo. ¿no? Y creo que ese es el desafío también con el que se ha eh, ganado y discutido eh, el derecho al aborto, no como un derecho netamente individual ¿no? de posesión del cuerpo, eh, sino como eh, una práctica de soberanía colectiva. ¿no? Cuando recuperamos la palabra soberanía, por ejemplo, cuando decimos soberanía alimentaria, que es un concepto de los movimientos campesinos latinoamericanos, no hay soberanía de los cuerpos sin soberanía alimentaria, es una frase muy sintética para decir... ¿Qué significa el avance del agronegocio y la, eh, el avance de la mercantilización corporativa de los alimentos? Y entonces, ¿qué significa experimentar soberanías de otro tipo? ¿no? Entonces, hay un Gracias. desacople entre la Unión y que es que es que 110 de... me da que has contestado la pregunta de Eva en un 100%. Y te lo agradezco muchísimo. Y ahora le quería pedir a Elsa que nos hable de la tristeza, de la conmemoración de los que ya no están. Eso tanto en la pandemia, pero también en el sentido racista, pero también se hablaba de todas aquellas que perdieron las vidas en la persecución de las brujas. ¿Qué lugares de conmemoración, de tristeza existen? Antes de que entremos en la última ronda de preguntas. Rápidamente. Yo creo que necesitaría un bastante tiempo para explicarlo, pero para ir resumiendo. Yo creo que. Batla nos ha contribuido en ese sentido de las vidas que valen la pena de ser lamentadas y la pregunta por la tristeza, por el lamento y cómo el lamento puede convertirse en actuación política. Y, y lo que podemos sacar de todo aquello es la idea de que las vidas que lamentamos son vidas que valían la pena que eran dignas ser defendidas, que su defensa era digna. Y enfrente a estas vidas están todas estas muertes anónimas que representan aquellos que no merecían ser defendidos, defendidas, y que por lo tanto no se merecen tampoco ser lamentadas. La cuestión de la obscenidad de los cuerpos muertos anónimos, que son anónimos porque no los lamentamos. Yo creo que ahí reside una idea que ya he ido mencionando. El neoliberalismo es un régimen letal y esa dimensión imperialista patriarcal y creo que incluso hay una dimensión del matar genealógico que es digamos una historia del del matar de la muerte de todas que han producido todas aquellas personas que parecen no merecer la pena ser lamentadas un sufrimiento colectivo. No quisiera plantearles una sola última pregunta, me encantaría en cambio plantearles muchísimas preguntas, pero quizá para ir concluyendo. Pero hay muchas más preguntas en el chat. Bien, Elsa, pero, ¿para ustedes está bien si nos quedamos un poquito más o se tienen que ir? Pues si ustedes se tienen que ir corriendo, pues igual bajan el, el pulgar para abajo. Y si les parece bien quedarse, bien, perfecto. Bien, Use, entonces te doy la tarea de elegir una última pregunta del chat. Lamentablemente parece que hay más, pero... Así que, por favor, selecciona una última pregunta del chat, Ocean, para nosotras. ¿Me escuchan? Bueno, voy a elegir la última. ¿Qué se podría... ¿Qué se podría poner en contra al régimen de la visibilidad de las mujeres matadas, heridas y de la paralización resultante? ¿Se podría incluso decir que la violencia física fuese adecuada, una reacción adecuada ante esta situación? Bueno, una pregunta interesante, no sé si la quieren responder. Elsa, veo que te has movido, ¿quieres contestarla? Si sí, lo he entendido bien, la, se trata de que la violencia física puede ser una opción. Sí, 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 es adecuado reaccionar con violencia física. A partir de qué punto es adecuado reaccionar con violencia física y qué significa para um, ayuda para salir de la paralización. Hay La que un Tres respuestas posibles. Uh, Dabord, hay la cuestión de la violencia física sobre los Yo creo que tengo como tres opciones de responder esta pregunta. La pregunta de la violencia física en contra de los agresores o en contra del sabotaje. Yo creo que todo esto está anclado en una genealogía del feminismo. Está la larga traición feminista de la acción directa. Y se ha identificado claramente que el patriarcado o que la existencia del patriarcado significa que uno no le puede pedir, solicitar al Estado defendernos, porque muchas veces son instituciones estatales que organizan nuestra propia vulnerabilidad y nuestro propio riesgo de muerte, la disfuncionalidad de la justicia, la discrepancia, las injusticias económicas, políticas, la escasez, la falta de acceso a la vida colectiva. Pues está la idea de que el Estado. Y el sistema jurídico son instituciones que son, digamos, el objetivo de la ira feminista. Pero también vale para los medios de comunicación. Yo quiero decir que la violencia podría expresarse en una violencia física, corporal o en forma de sabotaje. Y otra cosa, cosa que me viene a la mente es que la violencia física para el feminismo, esa cuestión no hay que planteársela o no se plantea siempre de la misma manera porque depende, depende si uno es blanca, negra, rica, pobre y que la cuestión de la adecuacidad de esa violencia tiene más importancia para determinadas personas en comparación con otras. Y yo creo que de esa mala distribución del riesgo que existe para nosotras y que existe dentro de nuestros movimientos, lo tenemos que plantearnos dentro de los movimientos, porque algunas acciones directas se titulan de violentas cuando son cometidas por otras personas y no se entienden como formas de libertad de expresión. Y luego está lo de la responsabilidad, que a eso me refiero a la vida cotidiana. Lo físico, lo corporal, la defensa física. Es la forma más sencilla de la autodefensa, y ahí quisiera dar un ejemplo muy concreto. En los talleres que se hacen de la autodefensa feminista, la pedagogía feminista prevé que se comience a entender cómo romperle a uno las rodillas, y cuando uno ataca las rodillas, eso para el agresor, porque no se puede mover. Es decir, lo primero que se aprende es la violencia física y eso produce un choque, un estado de choque, porque rompe con el narrativo predeterminado y genera una especie de liberación, de replantearnos a nosotras mismas, de sentirnos de otra manera. Y que se nos enseñe usar violencia física no significa que la vamos a utilizar, sino significa aprender a defender nuestra propia identidad. Y a veces no nos queda otra opción a la de defendernos con violencia física. Cuando uno ve la posibilidad de defenderse de manera corporal física. puede ver incluso que podría haber otras maneras de defenderse, por ejemplo, de manera verbal o de manera psicológica. Yo creo que difícilmente hubiera sido más expresivo. Quisiera pedirles a los dos, teniendo en cuenta cómo has respondido, Elsa, me gustaría plantearles una última pregunta. Porque hablaste del sabotaje, hablaste de la ira, de la rabia, de la autodefensa, y en tu libro, Elsa, encontré una cita porque nosotros con esta serie intentamos entender las dinámicas de afectos. Y yo busqué en tu libro afectos y en una frase encontré a todo lo que hace falta para esta velada. Ahí hablas de la venganza y dices más o menos que la venganza es una subjetividad poderosa de una alegría inmanente de convertir la rabia en alegría, donde uno por fin puede aprovechar la venganza. Es decir, la ira se convierte en pasión a través de la venganza y eso está estrechamente en contradicción a lo que se suele entender en la vida cotidiana como impotencia. Me pareció muy fuerte, ¿eh? enfrentador de alguna manera. Y me he acordado de aquella frase de que nuestra venganza es la alegría, ser alegres, que es una frase que se encuentra en muchos edificios, en muchas pintadas. Y quizá podríamos concluir hoy con esa venganza feminista. ¿Cuál podría ser la utopía por parte de ustedes de una venganza feminista como palabra concluyente de esta velada? <laughs> ¿Cuál es la bueno, venganza que preferís? Etcétera. Yo creo que eh, en relación a esa capacidad de, eh, de ejercer la autodefensa, eh, tiene que ver también con la capacidad de reapropiarnos ¿no? de eh, la riqueza colectiva. O sea, ahí me parece que hay una cuestión del de movimiento feminista planteándose dinámicas de reapropiación de la dinámica colectiva de la riqueza colectiva, perdón, que tienen que ver también con formas de defendernos. Así, porque esa eh, dinámica de defensa y de autodefensa, como la veníamos discutiendo y ligando a la autogestión, a la reproducción social, a garantizar las condiciones de vida digna, libre, desendeudada, bueno, esa capacidad de ejercer incluso violencia tiene que ver con la capacidad, creo, de reapropiarnos de lo que nos han quitado, de reapropiarnos de riqueza colectiva de reapropiarnos de recursos que hagan vivible la vida, justamente, y que vayan en contra de esta segmentación, como le, eh, lo, lo citaba recién Elsa de Judith Butler, de, bueno, esa segmentación de cuáles vidas son las que valen la pena ser vividas, lloradas, lamentadas, etc. ¿No? Entonces, creo que hay un ejercicio que tiene que ver con la autodefensa que lo vincularía a la reapropiación de riqueza colectiva, ¿no? para pensar... Eh, justamente cómo conquistamos reconquistamos posibilidades de vida de manera más justa y, y, y exactamente más eh, colectiva. Pues la venganza al patriarcado es la reapropiación de la vida. ¿Eso es tu idea de venganza? Entonces yo creo que hay una una reapropiación de la riqueza que haga que nuestras vidas sean más vivibles, que tiene que ver con la venganza, que tiene que ver con eh, confrontar la violencia propietaria y que tiene que ver con eh, bueno, la confrontación directa respecto de los distintos extractivismos que hoy vemos que se ejercitan sobre ciertos cuerpos y ciertos territorios. Cuando hablamos de extractivismo, estamos hablando de extractivismo de recursos. Eh, de los territorios, re, eh, recursos naturales, pero también el extractivismo financiero que captura nuestra energía vital y también nuestra salud psíquica, porque la deuda trabaja, digamos, sobre la salud psíquica también. Entonces, creo que un movimiento de reapropiación es un movimiento de venganza sobre esa expropiación y sobre esas formas de violencia propietaria. Y Elsa, Muchas gracias. Y Elsa, ¿cuál es tu idea de venganza? Pues, mi idea de la venganza es la siguiente. Pues cuando estaba hablando sobre la venganza, quería también subrayar que en la rebelión también Siempre se necesita un poco de alegría, ¿no? Y así también podemos aumentar nuestra potencia. La venganza, pues, tiene como un, una repercusión muy mala. Pero si yo, no sé, eh, si hablamos de venganza, siempre se trata también de un sujeto que quiere cambiar su propia situación. Pues un reclamo de hoy es el siguiente: el 1% tiene que devolver lo que han tomado de los 99% del resto del mundo, ¿no? De El patriarcado tiene que devolver los recursos, todo lo que sea apropiado. Se trata de justicias y creo que esto es una parte esencial de esta pregunta. Hoy es bastante difícil definir lo que significa ganar. Y esto es algo que tenemos que reapropiar entonces. Muchas gracias, Elsa. También gracias por hablar del extractivismo. Es algo que es tan presente en América Latina y me parece muy importante que aquí en Europa tenemos presente también este problema, esta crisis, porque el extractivismo ataca a los cuerpos, a la, a la naturaleza, a todo. Entonces, gracias por también recordarnos de estas perspectivas. Y gracias también por mencionar que es muy importante pensar en las formas de manteneros o queda sin mantenerse o estar quedar relacionados la una con la otra, ¿no? Gracias a Elsa Dorlan y Verónica Gago. Gracias también a mi colega oche por recoger las preguntas. Muchas gracias también a todas las personas que participaron. Entonces, ahora ya es tiempo de despedirse. Pues hay una grabación de este evento. Y una cosa más, este jueves va a tener lugar la primera sesión que planeamos con Rita Segato. Eh, no podíamos tener este evento por problemas con la tecnología, pero me gustaría invitar a todas las personas a participar este jueves con el evento con Rita Segato. Y sí, muchas gracias otra vez a Elsa y a Verónica por estar con nosotras hoy.